Benji. Benji, ¿me copias? Benji. No. ¿Dónde está Ethan? Ahora no puedo decir nada. El paquete está en el avión. Sí, lo sé. Ahora estamos ideando un plan B, aunque técnicamente es un plan C. Esto no está resultando bien. Eso ya lo sé, Brad. No me estás ayudando. ¿Dónde está Ethan? No lo sé, la radio está en silencio. Ese avión no puede despegar con el paquete a bordo, ¿lo entiendes? Estamos en eso. ¿Luther? ¿Qué estás haciendo tú allá? Se supone que tenías una misión en Malasia. Estoy en Malasia, llevo 2 días aquí. Benji necesitaba ayuda. No necesitaba ayuda, solo quería asistencia. No es lo mismo. El paquete sigue en el avión. Sabemos que el paquete está en el avión. Lo desactivaremos de forma remota. ¿Lo pueden hacer? Se puede si el piloto dejó activado el punto de enlace satelital. Pues sí lo hizo. ¿Y cómo accederán a ese punto? Tendríamos que hackear un satélite ruso. Nunca voy a autorizar eso. Por eso no te pedí permiso. Nos están investigando por conducta incorrecta. ¿Y qué esperas? Que haga. El paquete está a bordo. Luther, el avión emite calor, Benji. Lo están encendiendo. Sí, estoy muy consciente. No puedo hacer nada hasta que nos conectemos al satélite. Benji, estás conectado. Ah, perfecto. El paquete sigue en ese avión. Desconecta la bomba de combustible. No entra el sistema mecánico. ¿Qué hay del sistema eléctrico? ¿Podría funcionar? No. El hidráulico. Dame un segundo. No, está encriptado. Benji, ¿el avión? ¡Sí, el paquete está en el avión! ¡Ya lo sé! ¿La puedes abrir o no? ¿Ethan? ¿Dónde estás? Cerca del avión. Benji, dime, ¿puedes abrir la puerta? Que si puedo abrir la puerta, tal vez. ¡Abre la puerta cuando te diga! Abriré la compuerta de paracaidistas. ¿Qué tal así?